Muy buenas a todos, hoy tenemos nuevo unboxing y review en la guarida de los saurios y se trata de una figura de un dinosaurio el cual es muy conocido por todos y que tuvo su última aparición en la película de Jurassic World Dominion, donde vimos a un imponente dinosaurio que perseguía a nuestros protagonistas y que se las tuvo que ver con dos grandes también al final de la misma. Y se trata del precioso Giganotosaurus, Lucas el Giganotosaurio. Bueno, vamos a comenzar con lo que es la caja, ya que tenemos, lo primero de todo, el render y también el prototipo de Lucas el Giganotosaurio. Veis que este formato de caja es como más opaco, más grande, ya que se trata de la línea Premium, la mejor línea de PNSO. Y pues no vemos nada más por la parte delantera. Aquí por la parte del lado no vemos nada más, solamente el copyright, cosas de la empresa, precauciones, ya que se trata de figuras muy delicadas. Aquí veríamos pues PNSO, Dinosaur Museum, Lucas el Giganotosaurio, modelo de arte científico 1.35. Aquí veríamos pues Zhao Chuan y Yan Yan, la solución a las actividades creativas en espacios para niños, ya que esto es como una especie de museo, ya que te van dando cosas para poder mostrárselas a la gente, como por ejemplo la figura de Lucas el Giganotosaurio, el soporte transparente que es la base, te vienen 20 pósters de las figuras, también nos vienen etiquetas de exhibición, tarjetas para poder dibujar, el manual y 8 episodios en vídeo de cómo se ha ido haciendo la figura. Aquí vemos pues la frase esta típica que nos suelen poner de sueña y ten la visión para los niños. Por este lado lo mismo que en el otro lado. Y aquí vemos pues la exposición. Que aquí veríamos pues PNSO, Nueva Educación Innovadora. Únete a Zhao Chuan y Yan Yan para recrear fantásticas historias en la Tierra. Aquí vemos pues Lucas el Giganotosaurio sobre 12 metros y medio, dieta carnívoro, el periodo Cretácico tardío y el origen de los fósiles Argentina, Sudamérica. Bueno, pues vamos a comenzar ya con el unboxing. Ahí se ve incluso mi reflejo. Hola. Hace gracia porque se ve el reflejo. Vale, vamos a quitarle esto. Esto es para protegerlo. La especie como de film transparente este que le ponen. Bien. Pues vamos a ver qué trae. Así que voy a cambiar de vista. Bien, vamos a ver. Ya os digo, esta figura es una figura que estaba deseando tener porque es mi primer Giganotosaurio. Aunque no lo creáis, es el primero que tengo en la colección. Vale, pues dentro pues vemos este color grisáceo, así como más bonito, de PNSO. Y aquí veríamos lo primero que nos trae, que es como una especie de envoltorio. Únete a Zhao Chuan y Yan Yan para recrear las actividades en espacios para niños. Pues menores de 14 años deberían de tener la tutela de los padres y profesores. Esto contiene estos materiales, que son los que hemos visto antes. Vamos a sacarlo por el lado. Bien, vamos a ir sacando poco a poco todo. Y viene bastantes cosas, como le pasó con Cameron. Venían un montonazo de cosas. Aquí viene pues lo mismo que hemos leído antes, la letra grande de PNSO y el sello. Que el sello, pues si os fijáis, es el del Giganotosaurio. Bastante chulo, la verdad. Pues esto por un lado. Aquí vemos las tarjetas. Tarjetas que estas serán las que se pongan a modo de museo en algunas zonas. Vamos a sacar las tarjetas. Prefacio, Lucas el Giganotosaurio, teeth, and sharp teeth, o sea, y dientes afilados, la boca, bueno, todo esto será pues para que la gente vea las características que tiene el dinosaurio, en plan, pues como cuando se ponen las tarjetitas estas de museo, igual.
Vamos a guardar las tarjetas, porque esto, ya os digo que esto es más que nada para el que quiera hacer como un museo. Y aquí nos viene el manual de Lucas el Giganotosaurio. Y otros grandes carnívoros, otros dinosaurios carnívoros grandes en la exhibición científica de este. PNSO, nueva educación innovadora. Sí, todo esto es lo que suele poner, descripción. Aquí vemos el índice, que ya veis que el índice sale de fondo la figura, o sea, muy bonito, la verdad. Muy chulo cómo lo han puesto aquí. Queridos padres y profesores, sí, todo esto será para exponer las figuras y toda esa historia y progreso de la empresa. Aquí lo ponen a empezar. Actividades, bueno, aquí vienen las actividades de lo que se puede hacer. Por ejemplo, duración 90 minutos. Todo esto pues será dibuja al dinosaurio o busca los datos de este dinosaurio, cosas así. Esta es la caja que se utiliza como base. Como podéis ver, ya se puede utilizar para exponer al giganotosaurio. Aquí vienen datos, como por ejemplo, pues las dimensiones de 35,2 a 10 centímetros, PVC, hand painting, o sea, está pintada a mano. Aquí vemos pues cómo se ve la figura de lado, con la boca abierta y boca cerrada. Ahí se ve con la boca abierta, muy imponente, ese Lucas el giganotosaurio. Y aquí vemos los pósters, lo que parece ser los pósters, incluso las medidas de cada uno. Ahí vemos pues varios de los pósters. Encuadernado, bueno, encuadernado no, con su marco en exhibido. Currículum, quién fue Lucas el giganotosaurio, el vídeo de demostración. Gracias por cuidar a Lucas el giganotosaurio. Sí, lo voy a cuidar muchísimo. Guau, qué chula esta imagen. Lo voy a cuidar muy bien. Aquí lo vemos con protoplumas, qué curioso cómo lo ponen aquí a giganotosaurio con protoplumas. Aquí vemos la figura de fondo, el sumario. Actividad 2. Láminas de dibujo, o sea, sí, estos son pues actividades de dibujarlo y demás. Por arriba, los libros de PNSO y ya está, pues otra cosa menos. Y aquí, pues ya nos vienen láminas, que no sé si son de dibujo, estas son las láminas de dibujo, me parece. Bueno, esta no, esta ya es de la figura. A ver, voy a quitar un momento la caja. Vale, aquí vemos a Lucas el giganotosaurio con protoplumas, muy chulo. Estas son láminas de dibujo. Láminas de dibujo. Todo esto para hacer actividades, para los críos, y incluso pues, si tú quieres utilizarlas como láminas de dibujo, pues mira, mejor. Así, todo esto son láminas. Bueno, como está tan nuevo, me cuesta sacarlo. Vale, aquí vemos otra lámina muy chula. Fijaos la boca, que bien hecha está. Esta gente de los dibujos se los curra una barbaridad. Increíble. Aquí vemos los dientes del carcarodontosaurio. A ver si puedo ver ahí el aserrado que tienen, que les permitía pues hacerle un sangrado a sus víctimas. Era muy característico. Además, le dan nombre al propio dinosaurio, Carcarodontosaurus, a la especie. Ahí vemos las patas delanteras con esas garras. Muy chulas. Aquí vemos las traseras. Está bastante bien realizado el dibujo. Ah, mira, aquí ya empezamos a ver otras especies, como el acrocantosaurio. Fijaos qué bonito. Este es como el dibujo que sale en el propio manual del acrocantosaurio. Muy chulo, con esa coloración. Muy, muy bonito, la verdad, el acrocantosaurio. Aquí vemos al el Keimoisaurus. Otro carcarodontosaurio, ¿no? Muy chulo. La verdad, esta coloración es muy bonita. Me recuerda a la del Meraxes, pero sin el gris, ¿eh? O sea, con de color marrón. Está muy bien. Eleocarcaria. Buah, esta figura tienen que sacarla. Ya que han sacado tantos carcarodontosaurios, que saquen a Eleocarcaria.
Este fue el depredador Apex de la época del Suchomimus y del Sarcosuchus del Super Croc. Alosaurus, por supuesto. Recordemos que los carcarodontosaurios son una evolución directa de los alosaurideos del Jurásico. Buah, qué bonito este. Este me dan ganas de enmarcarlo ahí. Está chulísimo. Vale, aquí tenemos al Torvosaurus. Este es megalosaurideo. Está muy basado en la figura. Fijaos la coloración así con ese gris blanco. Muy chulo, la verdad. Buah, este es grande, ¿eh? Este es más grande que los otros. Vale, este es pues el típico así de poner la figura y todo eso. Se pone en la exhibición para que la gente lo vea. Ese es el que pondría yo en la entrada del museo. Buah, este está guapísimo. Fijaos el que hemos visto antes, pero ya con su paisaje de fondo. Fijaos las montañas. Qué chulo. Los bosques. Muy imponente este giganoto. Aquí vemos pues la familia de Carcharodontosauridae. Fijaos los tamaños. El giganotosaurio, el mapusaurio, el agrocantosaurio, Leocarcaria y el Carcharodontosaurus. Y un humano al lado para que veamos el tamaño. El Leocarcaria no sabe, ¿no? Oh, sí, sabe el Leocarcaria, pero no sabe el Tiranotitán. Y tampoco el Meraxes. Y bueno, con Cavenator y otros carcarodontosáuridos. Y este es de Lucas, el giganotosaurio, pero sale así, pues con eso, con protoplumas. Y le han puesto un fondo mitad amarillo, mitad blanco. Está también muy chulo. A ver, vamos a ver más. Aquí vemos. ¡Ostras, qué chulo! Este sale con un saurópodo. Pues no sé si será el Andesaurus, porque el giganotosaurio convivió sobre todo con otro saurópodo. No convivió con Argentinosaurio, ese fue más bien Mapusaurus. Está muy chulo. Si es un Andesaurus, madre mía. A ver, ¿qué hay por aquí? ¡Buah, qué guapo está! El Mapusaurio, buah, este también es de los top, ¿eh? Qué chulada, fijaos ahí con el agua, muy bien dibujada. Qué grandes los árboles, muy alto. Y el Mapusaurio, muy bonito. La figura de Mapusaurus de PNSO es también de las mejores. Y aquí tenemos al Carcharodontosaurus en la playa. Esta imagen es preciosa, fijaos ahí con la luz de luna y las nubes, muy bonita. Muy, muy bonita esa imagen. El Spinosaurus, el Aegyptiacus. Muy bonito, la verdad, con este fondo así oscuro. Los helechos al lado, muy chulo. El Baryonyx, buah, a ver si sacan un Baryonyx, ¿eh? Sacaron el Sinopliosaurus, que al final resultó ser un Siamosaurus. Más un Siamosaurus que un Sinopliosaurus, porque no es válido ese género para un terópodo. Baryonyx, qué chulo, ¿eh? Me encanta, es que es precioso. Ojalá y lo saquen así, ¿eh? Pero así, con estos colores. No como el Siamosaurus, sino ya con estos, con los suyos. Con los del dibujo ese. Y aquí vemos al Tyrannosaurus Rex, sí. El rey de los lagartos tirano. Hay que ver qué chulo. Sale aquí. Luego hicieron un trabajo excelente con Cameron, ¿eh? Hay que decirlo. Vale, pues ya hemos visto todos los pósters más las tarjetas, más todo. Vamos a ver la figura. Vamos a sacar la figura. Viene con esta lámina de goma de espuma. Y esto para protegerlo aún más.
Fijaos que está muy bien protegido. Y además viene con un papel, parece así como papel cebolla. Y aquí viene la base del giganotosaurio. Por dentro veis pues ya que está bastante bien protegido. Esta línea pues es obviamente mejor, la línea premium. Y pues tenemos aquí la base, típica base de BNSO. Aquí vemos el mástil de la base y iría aquí enganchado. Y la dejo por aquí en caso de que haga falta. ¡Buah! ¡Qué pedazo de figura, señores! Las proporciones son perfectas. ¡Ay! Se han quedado enganchados. ¡Madre mía! ¡Qué bonita que es! La verdad es una figura muy, muy, muy bonita. Voy a dejar aquí. Y vamos a cambiar de vista. Vamos a medir la figura, a ver cuánto mide. Pues mide unos 35 centímetros de largo. Y hasta la parte más alta, que es la zona de la cadera, mide unos 10,5 centímetros de alto. ¡Guau! ¡Wow, madre mía, cómo se ve la figura! Es que, fijaos la cabeza. Está muy bien realizada. Todo el tema de los dientes. ¡Guau! ¡Wow! Cómo se ve la boca. La lengua está muy bien texturizada. Toda la zona del paladar, se ven ahí los orificios, también muy bien hecho. El ojo, que se ve muy bonito, la verdad, con ese iris negro. Aquí tenemos las protuberancias típicas de los carcharodontosáuridos, muy bonitas, de color amarillo. El oído también se remarca. Es una figura muy chula. Fijaos qué bonita la zona del hocico, todos los músculos faciales, cómo se ven. Ahí vemos cómo se vería de frente la figura. La fenestra está muy bien realizada. La coloración me gusta mucho también, así como con manchas oscuras, uniforme. Y la zona de abajo así como color vainilla. Se pueden ver los osteodermos al darle la luz. Y las escamas, o sea, están muy bien hechas. También las patas delanteras, que se ven las garras. Las garras también están muy bien dibujadas, muy bien realizadas. Los pliegues de la piel. Las patas traseras también están bastante bien. Muy bien hechas. Fijaos aquí la zona de la barriga, cómo se notan los pliegues. El cuello ahí muy masivo, la verdad, muy bien hecho. Porque esta criatura era enorme, el giganotosaurio. Pues un terópodo muy grande. Es uno de los dinosaurios, de los dinosaurios más grandes que han existido. Estaría dentro de ese top. Y con diferencia. Aquí vemos la cola también muy bien hecha. Está en conjunción con el cuerpo. O sea que está bastante bien. Está bastante bien proporcionada. Muy, muy bien hecha la zona de el isquion, la cloaca, las escamas de la zona de abajo, como se nota que la línea premium, las tiene muy bien hechas y se ve enseguida a simple vista. 2022, PNSO, made in China y la firma de Zhao Chuan, ya que esto es una versión mejorada de Lucas el giganotosaurio que apareció previamente. Y lo han hecho bastante bien. Dejado una versión muy bonita.
Es una figura que me ha impresionado bastante. Y ya sabéis que los giganotosaurios, pues prácticamente es casi obligado tenerlo en la colección, ya que es muy icónico y es un dinosaurio de los más grandes que existieron. La articulación va muy suave, o sea, es genial en ese punto. Está muy bien, o sea, es una figura que desde aquí ya os digo, algunos me diréis, oye, ¿la recomiendas? Pues a ver, han existido bastantes giganotosaurios en el mercado. Sin ir más lejos, PNSO sacó otro giganotosaurio antes que este. Y está muy chulo, además, tenía su base y todo. Pero yo creo que este es mucho mejor. También está el de Safari, que es así color blanco, que está muy bien. Luego tenemos el de Papo, que vale, tiene una postura un tanto rara, pero también es muy bonito. O incluso tenemos giganotosaurios como el de Vitae, que en su tiempo fue todo un icono. Pero creedme que este es el que se lleva el gato al agua, porque es muy bonito, las proporciones son muy buenas y yo creo que estamos ante el mejor giganotosaurio del mercado por ahora, porque es una auténtica belleza, es muy 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 bonito. Y bueno, pues también tenéis el poder conseguirlo por AliExpress, que es donde lo recomiendo, ya que ahí es donde están las ofertas y podéis conseguir varias figuras a muy buen precio. O también lo tenéis por Amazon. Para gente que no pueda adquirirlo por AliExpress, pues por Amazon también se venden figuras de PNSO. Por lo tanto, ahí tenéis esas dos opciones para que elijáis la que mejor os conviene. Madre mía, ya estáis viendo cómo se ve esto. Es que es increíble. Bueno, pues vamos a pasar ya con la comparativa. Así que voy a por unos dinosaurios. Yo voy a compararlo con el Carcharodontosaurus de Howlong Wood. Bueno, pues aquí tenéis una comparativa con este Carcharodontosaurio. Que bueno, la postura de cada uno es distinta. Este va más agachado, el otro va más erguido. Pero el tamaño es exactamente el mismo. Por lo que estamos ante unas figuras a muy buena escala, ya que ambas son 1,35 y la cabeza, que es aquí donde se ve si era, pues eso, si está bien o no. Fijaos, es más grande la del giganoto, un poco más, por lo tanto sí que estamos ante una escala perfecta, pero solo un pelín más, fijaos, solo un poco más. Buah, qué bonita, es que es increíble lo bien hecho que está este giganoto, es que es brutal, es muy bueno. Me encanta, Dios mío, qué trabajo han hecho. Increíble. Y vamos a sacar otra figura de Carcharodontosaurido. Y este es compañero de lo que es Zona, porque no convivió, pero sí que está en la formación, o sea, cerca de la formación. Este ya es el Mapusaurio, que este sí que está un poco así, que le cuesta tenerse en pie. Así que le voy a poner la base. Y ahí veis el tamaño que tiene respecto a este giganoto. Buah, es que se ve brutal. O sea, estas dos figuras de Carcharodontosaurios se ven muy bien. Son pues prácticamente casi iguales, cosa que también está muy bien, porque de tamaño eran, pues obviamente, un poco más grande el giganoto, pero el Mapusaurio era también uno de los más grandes que existieron, de los Carcharodontosaurios. Este sí que fue el que cazaba Argentinosaurio. Lo que es el Giganotosaurio, ¿no? El Giganotosaurio era más Dandesaurus y otros saurópodos. Madre mía, cómo se ven. Uf, es que son una belleza estos dinosaurios. Yo le voy a sacar otra figura de Carcharodontosaurio, que es el Acrocantosaurio, que este es de la zona de América del Norte. Y es pues otro dinosaurio Carcharodontosaurido. Este, como ya veis, es algo más pequeño, pero solo un poco más. Muy chulo, la verdad, queda bastante bien junto con estos. Y aquí tenemos al Concavenator, Corcovatus. Ahí lo tenéis con su base de colecta. Todos estos son de PNSO. Y este es de colecta.
muy muy bonito como queda junto con el Giganotto, con Lucas el Giganotosaurio. Y ya para terminar quería compararlo con el rey de los lagartos tiranos, con el Tiranosaurio Rex, que sabéis que siempre ha habido una rivalidad entre cuál era el más grande de los dos, pero obviamente el más grande es el Tiranosaurio por el tema de que no es más largo, pero sí que es más voluminoso. Entonces, al final, el peso hace la diferencia. Quiero que lo veamos así de frente. También es cierto que el cráneo del Tiranosaurio era más vasto. A ver que lo pueda enfocar para que lo veamos los dos. Buah, si es que he fijado los detalles de cada uno. Es que se ven muy bien. Cameron, el Tyrannosaurus Rex de BNSO. Y Lucas, el Giganotosaurio. Ahí vemos ambos cómo quedan juntos. Voy a ponerlos así para que veáis también lo largos que son. Siendo más largo el Giganotto. Madre mía, es que son dos icónicos dinosaurios. Y por fin los tengo juntos. Y faltaba el Spinosaurus aegypticus, que en este caso es el de Babbo. Y ya veis que, pues, el Spinosaurio no era tan voluminoso como el T-Rex, pero sí era más largo que estos dos, llegando a medir hasta 15 metros los ejemplares más grandes. Ahí tenéis el tamaño. Ahí tenéis el tamaño al lado de estos dos. Era más largo, pero fijaos que lo bulky que es el Tyrannosaurus Rex, o sea, lo masivo que es el T-Rex o el Giganotto, no lo llega a tener el Spino. Y ahí está la diferencia. Y ya por último voy a poner la figura de Alan Grant, que la verdad os tiene que tener bien puestos para ponerse delante de estas tres bestias. Pero ahí lo tenéis con la bengala, llamando la atención de estas tres bestias, que siempre ha habido esa lucha de los tres dinosaurios más grandes, terópodos, claro, que han existido. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Daros las gracias, de verdad, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final y espero que estéis todos muy bien. Ya sabéis, suscribíos, ya que se viene más contenido al canal. También darle un like por este precioso Lucas, el Giganotosaurio. Y por supuesto dar a la campanita, ya que todo lo que suba al canal os notificará. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.